Buenas noches, bienvenidos a Tiempo de Básquet, Tiempo de NBA. Hoy, Tiempo de Utah Jazz con Jacobo León y con Daniel desde México y con Juan Carlos, que como dice él, intentará molestar poco, ¿no? ¿Qué tal, chicos? Bueno, primero el Buenas, ¿qué invitado, tal? ¿no? ¿Qué tal, chicos? Nada, un placer de nuevo estar por aquí para charlar un ratito de los Llanos. La última vez que hablamos, yo creo que esta iba a ser una temporada complicada, pero mira, ¿no? Al parecer todavía no tengo que jubilarme como seguidor de los Llanos. Bueno, pues nada, hombre, sorprendente, ¿no? El rendimiento de los Jazz hasta a día de hoy, ¿no? Sí, bueno, yo el primero, me acuerdo que hice un par de directos en los primeros partidos de la temporada, espacios en Twitter y demás, y lo que decíamos, no, el primer partido contra Denver, a ver si no perdemos por más de 10, después Minnesota, Pelicans, pero cuando, bueno, ya entramos en esta dinámica de ver que no solo un partido, sino que, o sea, que el equipo juega bien, que los jugadores están implicados, que parece que el sistema de juego que quiere aplicar Will Hardy ya es algo mínimamente asentado y que se ha ganado equipo. Que al parecer se les espera que tarde o temprano, ¿no?, estén en la zona alta de la clasificación, pero ahí vamos, ¿no? Victoria, victoria, y de momento los días en segunda posición, y a ver qué tal se lo está tomando Deni Ench, ¿no? También. Bueno, ¿tú qué crees que está pensando en estos momentos Danny Ainge? ¿Que no tenía que haber contratado a Will Hardy o...? Yo, hombre, yo creo, para mí lo de Will Hardy es un acierto, ¿no? Ahora no sé yo si Will Hardy le habrá obligado un poquito a Danny Ainge a reconsiderar su postura de los drafts de 2023 y 2024, o si le va a obligar a tanquear un poquito antes, ¿no? Yo imagino que querría esperar hasta el cierre de mercado, ahora que estás ya con un 8-3 y que si quieres aspirar a un pick alto en el draft, quizás si esperas a enero o febrero, pues a lo mejor te queda entre el play-in y en tierra de nadie, ¿no? Así que bueno, a lo mejor sí que les ha obligado un poquito a reconsiderar un poquito lo que tenían pensado para esta temporada. Bueno, ¿alguna pregunta más para, bueno, para preguntar a Jacobo que... Bueno, empezamos por lo de Utah, entonces. Yo estoy aquí dispuesto a cualquier. Hoy vengo con el hype por las nubes. Aparte, no juega LeBron contra ya que no sé, ya en su nivel, os diré que no sé si es mejor o peor. Porque con Westbrook están jugando bien, los chavales están jugando bien, o ya a lo mejor se motivan sin LeBron, creo que también sin Beverly, sin Donnie Walker, pues a lo mejor, mira, nos dan un sustillo. Qué espectáculo de ayer, Westbrook. Para la grada, vamos. Para bien y para mal, ¿no? La primera mitad creo que bien, la segunda ya, bueno, Y todo el una de rato cal y otra de ahí, arena. y todo el rato montando escenitas y haciendo el tontorrón. Estuvo gracioso, la Hay que verdad. quererlo, para lo bueno y para lo malo hay que quererlo. Bueno, Bueno. pero parece triste, un poquito triste, que para lo que ha quedado Westbrook, ¿no? Para animar un poquito a la grada, ¿no? Y... Sí, es que no sé, yo creo que lo primero tiene que partir un poco de él, ¿no? A nivel mental, ya de, más allá de que tenga partidos buenos y fragmentos de partidos buenos, creo que ya tiene ya que comprender que, bueno, que su papel como jugador franquicia ya pasó, que no puede tener un rol importante, creo yo, en ningún equipo, ni siquiera en un equipo aspirante, y por otro lado tampoco un equipo que esté construyendo un nuevo proyecto porque buscará gente joven, ¿no? Yo creo que Westbrook tiene que evitar por una parte. No, que no le pase lo que le pasó a Carmelo en su momento, ¿no? Que estuvo ahí dudando incluso entre las retiradas, estuvo casi un año fuera. Y bueno, eso, asumir que ya su rol tiene que más concentrarse, no sé, esos revulsivos del banquillo, intentar hacer lo que le pidió Ham, ¿no? De jugar más sin balón, ser una especie también de defensor, tirador dentro de sus propias limitaciones. Claro, al final Westbrook nunca fue un tirador. Pero eso, también es verdad que yo creo que con Westbrook se ha sido un poquito injusto porque yo creo que el equipo tiene carencias más grandes que lo que te pueda dar a quitar Westbrook. Al final, el tema de los tiradores es que es patente que el equipo tiene otro tipo de perfil, que desde el anillo de la burbuja pues se ha optado por un modelo de construcción de equipo bastante cuestionable y todos sabemos cómo es Westbrook, ¿no? De temperamento y demás, y yo creo que también, no sé si la afición, si parte de la gerencia, lo que sea, también ha aprovechado un poquito el que, bueno, que Westbrook es muy explosivo y demás, para culparlo de todo a él, y no creo que tampoco sea algo justo. Muy bien. ¿A ti, Mark Cannon, te está recordando al de Finlandia, de este último europeo? Yo creo que le vino bien el Eurobásquet, ¿no? El tema de liderar un equipo, de un juego más vistoso, más rápido, y aquí en los Jazz,
me parece que se ha mantenido, ¿no? Esa inercia positiva del Eurobásquet, ya no solo a nivel de anotación, ¿no? Que yo creo que al final eso es algo que ya todos sabíamos de Markkanen, sino también de otros matices, ¿no? Está cargando bien el rebote, los cortes a canasta, si tiene que generar para sus compañeros también puede, ¿no? Sumarse un poquito a esa tendencia del extra pass, ha defendido bastante bien. Hoy estuve mirando datos, ¿no? De emparejamientos directos, ha dejado un menos del 50% a LeBron, Anthony Davis, a Towns, a Anthony Edwards, a Paul George, ayer lo dejó de un 3 de 8 en tiros de campo, a Dillon Brooks, a Valanciunas, es decir, que ya no es solo que es ese tirador, ¿no? Que se preveía un poquito cuando llegó a la NBA, ¿no? O más bien donde lo encasillaron algunos equipos, sino que se ha visto un Markkanen con un juego bastante más amplio, que suman a los lados de la cancha, y que yo creo que, bueno, a lo mejor en un primer momento se podría mirar quizás a Colin Sexton como ese relevo de poder franquicia, pero a día de hoy yo creo que Markkanen se ha ganado por mérito propio ser el equipo que lidera los Jazz. Después, obviamente, es un juego colectivo, coral, en el que todos suman su parte, pero si hubiera que elegir a ese jugador, ¿no?, que está destacando, para mí es Markkanen. ¿Y crees que puede llegar a algo más? Es, cuando digo algo más, es un jugador que te lleve a luchar por un anillo. O estrella. Yo tengo que verlo más. Yo mínimo este Markkanen lo veo como segunda espada, mínimo. Después, si se convierte en ese jugador diferencial en ambos lados de la cancha, porque la verdad es que a mí me ha sorprendido, podría quizás dar ese pasito adelante hacia el nivel de estrella, hacia el nivel de All-Star. Yo creo que si sigue así, quizás ya esta temporada puede estar un poquito en las conversaciones, incluso teniendo en cuenta, ¿no?, que el All-Star en Salt Lake City. Pero yo a día de hoy, bueno, quiero verle un poquito más, pero diría que mínimo una segunda espada de un equipo aspirante puede serlo. Porque claro, estos ya habrá que verles cómo reaccionan cuando ya se midan a equipos más potentes, ¿no? Cuando el ritmo de la temporada ya sea mayor, cuando llegue el cansancio, cuando lleguen también los ajustes de los rivales que ya empiecen a conocer un poquito más el juego. Cierto es que las primeras semanas suelen ser un poquito más raras, ¿no? Vemos equipos como que empezaron un poco dubitativos, ¿no? Lakers, Nets, Clippers, en algún momento Boston, Memphis, Sixers, que bueno, que se espera que con el paso de las semanas pues vayan subiendo. Yo quiero ver cómo reaccionan por una parte los Jazz como equipo y también Markkanen cuando las defensas estén más sobre él, si es capaz un poquito de mantener esta inercia. Pero yo creo que sí, que por lo menos una segunda espada ha demostrado que puede serlo. Bueno, ¿te esperabas tú estar, si el 18 de octubre te dicen que los Jazz están 7-3, segundo de la No. conferencia oeste? 8-3, ¿no? Te estoy viendo aquí. Ah, 8-3. Todavía mejor, Juan Carlos, macho. Es que No, para están nada. Y tremendos. aparte que el calendario hasta diciembre es durísimo y estas primeras 2, 3 semanas la han superado con nota, ¿no? Por eso quiero ver cómo evolucionan, pero no, a día de hoy para mí es sorprendente. Aparte, las sensaciones en pretemporada fueron raras, ¿no? Cierto es que Will Hardy probó muchos quintetos, que usaba 5 jugadores a lo mejor distintos en cada cuarto, ¿no? Y los variaba. Pero no, lo de este inicio de temporada es que es completamente inesperado, ya no solo porque estén ganando, sino que es que juegan bastante bien. Es decir, ojalá equipos, ¿no?, que aspiran a luchar por el campeonato, me imagino yo que les gustaría tener esa circulación de balón, ¿no?, y ese rendimiento colectivo que están teniendo los días. Así que de momento, chapó, y la llegada de Will Hardy, yo creo que se confirma, ¿no?, lo que admitió el propio Quinn Snyder, de que el equipo necesitaba una nueva voz en el vestuario. Sí, bueno, eso era claro, ¿no? Sí. Solo queda la duda ahora, quizás un poco, ¿no? Aunque no, yo no daría vuelta atrás de si Will Hardy con la plantilla de Quinn Snyder pudiera haber hecho algo más. También era muy difícil no hacer menos, ¿no? Sobre todo el tema de probar diferentes planteamientos, pero simplemente no la duda de si hubiera sido capaz de hacer algo diferente con el equipo. También es verdad que ahora el equipo es muy diferente al del año pasado. Pero bueno, veremos qué tal sigue Hardy. Para mí, de momento, obviamente, un acierto. No, además es un roster joven, con jugadores con muchas ganas de triunfar, de dar un paso adelante, y eso siempre ayuda, Eso que tiene mucho es también veterano. uno de los grandes éxitos creo yo, de la gerencia. Ya no solo es todo lo que se sacó por Donovan Mitchell y por Rudy Gobert, sino que también son jugadores que de una manera u otra no tienen mucho que demostrar, ¿no? Jugadores como Colin Sexton, después de quedar repudiado, entre comillas, en Cleveland, no, que fue claro, obviamente, por el tema de la lesión de menisco.
Lauri Markkanen, que en Chicago fue mal aprovechado, en Cleveland un poco mejor, pero al final había quedado algo por Donovan Mitchell, y después no, ya los Malik Beasley, los Vanderbilt, los Alexander Walker, los Horton Tucker, ¿no? Estos jugadores que en otros equipos pues, habían estado bastante en la sombra, que quizás no habían sido aprovechados del todo, recién llegados como Baji Kessler, Fontecchio, Bolmaro, es decir, yo creo que al final han acertado en el tema de incorporar a muchos jugadores, ¿no?, que tienen mucho que demostrar, tanto sean los Jazz como en la NBA, jugadores que estuvieron cerca del estrellato, ¿no?, como Sexton y Markkanen, y creo que un poquito ese rendimiento colectivo, esas ganas de reivindicación es lo que ha impulsado al equipo. El propio Colin Sexton lo dijo, ¿no?, que quieren demostrar que todos esos que señalaban a los Jazz como víctimas antes de empezar la temporada que se equivocaban. Alexander Walker dijo hace un par de días que trabajan los unos para el otro, que no importa quién haga el siguiente tiro, sino que el siguiente tiro sea bueno. Yo creo que no, que un poquito ahí confluye todo. También después el papel de veteranos como Conley, como Clarkson, como Rudy Gay. Se han hecho bien las cosas. Aparentaba una hipotética, ¿no?, reconstrucción, aunque con jugadores de mucho talento, pero creo que al final, viendo cómo está jugando el equipo, pues han sumado piezas que todas juntas están dando frutos bastante, bastante interesantes. La verdad es que el roster es bonito, ¿no? Si tuviera una gran estrella, pues sería ya... Bueno, ¿y Horton Tucker puede ser la decepción hasta ahora? No, yo tampoco lo calificaría como decepción. Sí es verdad, ¿no?, que cuando lo vimos en la pretemporada, y todavía un poco, ¿no?, que lo vimos pasado de peso, y cuando él había dicho en el Media Day que, bueno, que quería disfrutar de una mejor oportunidad en los Jazz, y lo ves así, pues pones un poco en duda su compromiso, ¿no? Ahora es verdad que ha tenido partidos, ha tenido buenos partidos, quizás está un poco un rol más de base, ¿no?, de falso base, porque al final todos mueven la pelota en los Lakers, en los Jazz. Él dijo que en los Lakers no había tenido quizás la oportunidad, ¿no?, de disfrutar un poco más de rodaje, de continuidad, atacando un poquito más el aro. Cierto es que en la segunda unidad de los Jazz no hay ningún jugador más allá de Colin Sexton, creo yo, que se pueda destacar, pero por brillar a nivel individual. Los demás yo creo que suman un poquito en el colectivo, y Horton Tucker suma. No ha destacado tampoco mucho, yo tampoco lo definiría como que lo hubiera hecho mal. Yo creo que suma un poquito, ¿no?, a ese tema colectivo de los Jazz. Ya que sigan el equipo, ¿no?, más allá de esta temporada, pues no lo sé, porque yo creo que tanto Danny Ainge como Justin Sagne, si se les pone una buena oportunidad a tiro, van a dar salida a jugadores, pero... No me he chirriado Horton Tucker. Yo creo que ha estado correcto. A ver, leemos del chat, Juan Carlos. Venga, pues dice aquí Alfredo García, bienvenido, lo primero, que este año Utah merece la pena el madrugón para verlos, son divertidos. Y Dove nos dice, ¿qué opináis del Vanderbilt? Yo no lo conocía y estoy flipando con él. Sí, por una parte, sí. Ya creo que, o sea, Danny Ainge había dicho que los aficionados no esperaran tantas victorias como el año pasado, de momento se ha equivocado, pero que el juego del equipo iba a ser mucho más divertido que el del año pasado, y es cierto, aún sin Donovan Mitchell, o sea, sin cuatro de los cinco titulares del año pasado, el equipo vuelve a merecer la pena verlo jugar. Es decir, yo hubo momentos ya el año pasado que sí, que se ganaba, pero yo me aburría viendo los partidos de los Jazz, porque es que era previsible, sobre todo, ¿no?, en los minutos del clutch, eran minutos a Donovan Mitchell y a Clarkson y que se la jugara. Ahora no, ahora se ve circulación de balón, Will Hardy se está atreviendo a poner quintetos de cierre distinto, todos los jugadores mueven la bola, todos los jugadores tienen su rol claro y tienen momentos en los que brillar, y el equipo es muy, muy divertido de ver. Yo diría, más allá de que yo sea seguidor de los Jazz, uno de los equipos más divertidos de ver en este arranque de la temporada. Respecto a Vanderbilt, ya en Minnesota se hablaba muy bien de él, ¿no? Lo definían como ese jugador... el combustible del equipo, ¿no? El que sube la intensidad, la energía, el que impulsa a los compañeros. Pero aparte con Hardy está dando muestras también de no solo de intensidad defensiva, sino de un poquito de creación de juego, ¿no? De también de jugar para los compañeros, de triple. No sé si lleva 5 o 6 triples ya en este inicio de temporada, y en sus otros años de carrera, 3 o 4 años de carrera, creo que había anotado 3 triples de 20 intentos en 170 partidos aproximadamente. Es decir, que aparte también se está destapando como tirador, que ya es lo que le faltaba a un jugador como él. Pasa un poquito por alto porque quizás, salvando las diferencias, puede ser como ese potencial Draymond Green de los Warriors, ¿no? Un jugador que quizás no destaca mucho, pero que te suma en diferentes facetas del juego. Para mí, a día de hoy, junto a Markkanen
diría que Markkanen, Conley, Clarkson, Vanderbilt puede ser jugador que quizás más esté sumando también Olynyk, pero que para mí Olinis. junto a Markkanen tiene que ser, o sea, Markkanen y Vanderbilt yo serían dos jugadores por los que sí o sí renovaría y mantendría en el proyecto a largo plazo, porque tiene toda la pinta que aunque estén jugando muy bien, Conley, Clarkson, menos Conley que Clarkson, no creo que sigan en el equipo más allá de esta temporada. Que no se te olvide de Olinic, Olynyk, yo además creo que que es un jugador que quizás ha sido injusto con él, sí. pero lastrado por las lesiones también a lo mejor, ¿no? Porque es que para mí es junto a Conley el cerebro del equipo. Sabe dirigir bien al equipo, sabe dónde situarse, es muy inteligente en la pista, a nivel de triples, no sé cómo estará ahora, pero en los primeros Ver. 6, 7 partidos estuvo en el 60% de acierto en triple, que es una. 58,8. Imagínate que es una barbaridad el porcentaje que tiene y suma, se nota. Cuando están tanto él como Conley en pista, se nota muchísimo que el equipo a nivel de circulación está uno o dos peldaños por encima. A mí es que siempre ha sido un jugador que me ha gustado y siempre le he visto un poco desaprovechado. No sé dónde ha ¿Quién le estado. daría ahora a Miami tenerlo, ¿no? Que están buscando un Joder, cuatro. madre mía. Miami ahora mismo con Conley. Se ha rumoreado que si podrían estar fijándose en Olynyk, incluso en Markkanen, no creo que a día de hoy ni tienen las piezas, ni creo que Ainge se desprenda de Markkanen, pero sí, un cuatro de esas características ahora mismo a Miami le salvaba la papeleta. Y además en Miami la han utilizado a tramos de temporada, ¿no? Tan pronto le tenían que no jugaba, que jugaba bastante, bueno. Qué Y extraño los para mí un cuadro jovenzuelos, cumplidor. oye, ¿y los jovenzuelos qué tal? Kessler y Adebayo, este. Los jovenzuelos ya, Hardy avisó a principio de temporada, justamente antes del primer partido, que quien quisiera minutos se los iba a tener que ganar. Yo pensé que iba más por Kessler que por Adebayo, pero al final es Kessler quien más ha jugado en lugar de Adebayo. Adebayo ha jugado un par de partidos solo y minutos residuales, ya sea por partido acabado o porque ha habido alguna ausencia. Se le ve un poco, ¿no? También es normal. Un poco precipitado, pues, hombre, obviamente quieres impresionar de primer momento. Curiosamente es uno de los jugadores del draft, porque se ha dicho que venía más preparado ya para aportar desde el primer minuto. De momento ha jugado muy, muy poco, ha estado fallo en el triple, que era una de sus mayores virtudes, pero en cortes a canasta y demás, muy bien. Kessler, para mí, tiene un potencial defensivo tremendo. Defensivamente, obviamente, todavía tiene que pulir detalles, ¿no? El salto en esa NBA, él mismo reconoció que ha sido grande. Pero te da cositas que no tenía Rudy Gobert, ¿no? Es decir, ya básicamente cuando le pasan el balón en el poste no la pierde, tiene recursos para poder anotar. En el pick and roll corre muy rápido al aro, incluso se la ha visto, ¿no? De ese cuando recibe está el trasbloqueo directo, abrió al compañero. En NSA tuvo un 20% en triples, que tampoco es un registro para tirar cohetes, pero sí es verdad que podría desarrollar un tiro exterior interesante. Hardy en partidos contra los Rockets con quintetos más abiertos no lo ha usado, o sea, lo suele poner más cuando hay un interior fijo en la pintura. Y Adebayo, yo creo que salvo que desmantele el equipo de Nienge antes de febrero, me parece que esta temporada, si se va a competir toda la temporada, yo creo que no va a disfrutar de tantos minutos como se esperaba. Pero tienen buena pinta los dos chavales, yo creo que mínimo Kessler ha demostrado que sí. Y Adebayo, a ver, aunque en principio era el rookie, que se creía que más iba a jugar este año. No, no creo que se atreva, ¿no? Dani, a encargarse este roster, ¿no? Lo último que salió es Hombre, que la perdona, hoja de ponle ruta iba a ser la misma, es decir, que él sigue empeñando los drafts de 2023-2024 y ahí. varios rumores de Sport Illustrated y de Charañas que Conley y Clarkson pueden salir igualmente antes de febrero y que por Malik Beasley también hay bastantes llamadas. A mí me gustaría que no, yo quiero ver hasta dónde puede llegar este equipo compitiendo. Obviamente eso lo dice mi lado aficionado. Entiendo que el lado de la gerencia quizás ya estén mirando un poquito más allá de esta temporada y quieran buscar en el draft ese jugador generacional, que el 14% de posibilidades del pick 1 tampoco te lo puede garantizar. Yo ojalá, a mí me gustaría obviamente ver este equipo completo este año y ver a dónde puede llegar. Ya después ya sabes que Danny Ainge a lo mejor llega a febrero y te quita a Conley, te quita a Clarkson, incluso a lo mejor a Olynyk, si ve que el equipo sigue ganando. Nadie sabe qué pasa por la cabeza de Inche ahora mismo.
Es que tiene que ser una decisión de difícil, ¿no? Parece que ha puesto todo al draft y ahora se encuentra con un equipo que está funcionando muy bien. Y dices, hostia, ¿qué hago, no? ¿Y cómo se lo explicas también a los aficionados, no? O sea, Sí, ¿cómo le claro. explicas a los aficionados después de este arranque de temporada, ya no solo que estés ganando y jugando bien, que ahora el equipo tiene que perder, tiene que empezar a jugar mal de cara a un draft que no sabes lo que va a pasar? Y aparte, teniendo en cuenta que los Jazz ya han recopilado muchas rondas del draft, los aficionados te pueden decir, vale, 2023 bien, pero es que tenemos 2025, 2027, 2029 y ya se está viendo que quizás lo de Minnesota no sale bien y que quizás el pick de Minnesota, creo que a día de hoy no sé si es un pick 11, en función de cómo está más o menos la clasificación. Si es complicado vendérselo a la afición también, Mira, yo ahí me gustaría ahora convencer. mismo te voy a decir lo de los piques. Lo estaba abriendo justo cuando lo estaba diciendo. Esta tiene ahora mismo el 11 que viene de Brooklyn, el 14 de Minnesota y el 27 de ellos. Que tienen bastantes picks, más allá aparte, sí, el de Nets, el de Nets, el de Minnesota, y después creo que también tienen, o no sé si es ese de Nets, no creo que es ese de Nets, sí, el peor entre Houston, Sixers y Nets, Sí, que a luego lo tiene ese. mejor es que nadie se sabe si según pase la temporada Minnesota se va para abajo y ese pick estos pies, es decir, que yo quiero pensar que de momento están esperando a ver cómo va este equipo hasta diciembre, que es cuando la parte más dura del calendario, y a lo mejor a partir de ahí, si el equipo sigue adelante y se te planta con, yo qué sé, 18 o 20 victorias, pues ya está. Si ves que el equipo empieza a perder cuando se empiece a enfrentar a equipos potentes, pues ya es un poquito, ¿no?, una excusa para vender la afición, en plan, Sí. mira, sí, hemos ganado los primeros mes y medio, los equipos ya empiezan a apretar, nos hemos medido aquí equipos grandes, que nos han demostrado que este proyecto sí gana, pero que no tiene recorrido a largo plazo. Y a lo mejor ahí Denis Enchi y Yastin Sani pueden venderlo un poquito mejor. Yo por lo último que he leído, lamentablemente creo que antes de febrero creo que van a traspasar jugadores. Carlson y Conley, sí, yo creo que son carne cañón. Y Bailey también. Sí, y Clarkson es que se ha revalorizado mucho. Yo el Clarkson que estoy viendo, y no es el Clarkson microondas del año pasado que sí, que te salvaba partidos, que fue el mejor en playoff y que era un microondas. Que yo he visto a Clarkson, creo que fue esta noche poniéndole un tapón a Paul George, y hace un par de días también defendiendo la pintura a muerte, cargando el rebote ofensivo, dirigiendo bien al equipo, que también es sorprendente en él, ¿no? Obviamente tiene esos momentos en el que se tira un par de triples seguidos, pero es que también los está enchufando. Es decir, el nivel de Jordan Clarkson en este principio de temporada también está siendo muy, muy bueno y quien lo quiera va a tener que rascar. Yo creo Sí, que va a pedir picks, Ainge. No sé si ya necesito tantos picks, pero yo hace un par de días estuve mirando y estaba doblando las asistencias que hacía otros años, que andaba sobre con 2,5 y estaba por encima de 5. Está como sí, es que más el generador de cambio. juego, efectivamente, sí. Es que es eso, ya no solo el cambio de actitud del equipo por los jóvenes, que como decíamos antes, ¿no? Es normal porque quieren demostrar que tienen cabida en la liga, sino que veteranos como Conley, como Clarkson, que ellos ya, bueno, incluso dieron por hecho, o habían dado por hecho en verano que iban a salir, que les podría dar un poco igual todo, ¿no? Pero también están jugando bastante bien. Es decir, que todo al final, sorprendentemente, ha funcionado, pero de forma instantánea. Juan Carlos, Daniel, ¿tenéis alguna Sí, bueno, preguntilla? sí, mira, yo es que saco aquí estadísticas porque me gustan mucho los numeritos y he visto que tiene la segunda mejor defensa en el perímetro, ¿no? Deja a los contrarios un 32,3% en triples. O sea, ¿te esperabas este tipo de defensas? Porque hay que recordar también que es la séptima mejor defensa del campeonato hasta ahora. Bueno, Hardy había dicho al principio que querían que todos los jugadores bajaran el culo. Ahora, visto ya, ¿no?, cómo empezó la temporada, sí que se ha visto que han optado por eso, por lo que dices, defender el perímetro, defender mucho las líneas de pase y la defensa sobre el balón. Creo que es de los equipos que más balones roba, también de los equipos que creo que mejor carga el rebote ofensivo y también de los equipos que más pérdidas comete en el rival. Y en anotación tras pérdida. Yo creo que hacen esto por una razón, porque creo que también es el equipo de los peores equipos en el rebote defensivo y en puntos permitidos en la pintura. Es decir,
ya que van a sufrir mucho en el juego interior y que también van a permitir segundas oportunidades al rival, por lo que está optando Will Hardy es por robar muchos balones, no permitir tantos triples y también intentar aprovechar esas pérdidas que cometan el rival para un poquito no equilibrar el número de posesiones en uno y otro lado de la cancha. Y de momento está funcionando, como dices, están defendiendo bien el triple. Creo que ayer ante Clippers, no sé si solo anotaron 8 de 30 y pico, lo dejaron en un nivel bastante bajo. Y también están anotando bastante triples los Jazz en el otro lado, por eso sí. No, fruto de la circulación de balón, son situaciones de tiro bastante buenas. Conley, por ejemplo, y Clarkson en el, o sea, Conley, Clarkson y Olynyk están muy bien en el triple, Beasley también, después Sexton, es decir, que a nivel defensivo están cumpliendo, ofensivo también, y que las carencias que está teniendo el equipo, porque las hay, ¿no? Por ejemplo, defienden en transición mal, es decir, hay que decir que si les juegas a defender bien y corres, los Jazz sufren. Si le cargas el rebote también pueden sufrir, pero esas carencias las están sabiendo suplir muy bien con explotando las virtudes. Así que de momento yo creo, ¿no?, que Will Hardy, todo lo que se decía de él, ¿no?, del heredero de Popovich, de que tiene una visión privilegiada, sobre todo a nivel defensivo de juego y demás, pues de momento se está cumpliendo. Sí, creo que estás diciendo es el, a ver, que lo tengo por aquí las estadísticas, es el tercer equipo que más triples lanza en la NBA con 40 triples por noche. Mm. Lo que pasa es que el porcentaje es el que está el número 11. O sea, hay que mejorar hay que poner la efectividad. En ronda de tiro. ¿Ariel? Ah, bueno, un comentario, sino muy sencillo. Vi el partido completo de Jazz contra los Lakers. Bueno, he visto todo lo de los Lakers, aclaro el punto. No soy fan de Lakers, pero me gustaron los Lakers. De Spurs. Estoy impresionado con el Jazz. Porque me recuerda mucho a los Pistons, de no tener un super equipo, pero juegan básquetbol. O sea, el chiste del básquetbol son 5 jugadores decentes, se puede decir, buenos. Claro, campeonato ocupas una mega estrella, ¿no? Pero Will Hardy, y yo siendo Danny Ainge, bueno, no soy Danny Ainge, no, pero si yo fuera Danny Ainge, dejo el proyecto, o sea, hasta donde lleguen, porque, claro, puede ser que llegue Victor, Scott Henderson, Nick Smith, Whitehead, o sea, otros buenos jugadores, pero es como comentas tú, o sea, si la afición, ahorita puedes llenar ahorita el estadio, ¿no? Porque están ganando y luego que de repente te cambia Conley, te cambia Clarkson, te cambia Olynyk, y la gente va abajo a decir, ah, sí, Víctor, pero va bien, ¿eh? Me gusta mucho cómo está jugando el Jazz y la NBA, ¿no? Esta temporada, muchas sorpresas. Portland, Spurs. Bueno, Spurs ya está empezando a tanquear, ¿eh? Ya está empezando a tanquear con Raptors. Sí, ya empezó. Pero va muy bien, ¿eh? Me gusta mucho el Jazz. Nueva imagen, nuevo uniforme, jóvenes. Como dijéramos acá en México, tienen hambre de salir adelante. O sea, tienen hambre, se les ve. Sí, de hecho, ya desde las primeras declaraciones, tanto Hardy como el equipo dijo que quería ganar. De hecho, en su momento, yo lo recuerdo porque sé que en el Media Day, tanto Malik Beasley como Jared Vanderbilt dijeron que tenían equipo para luchar por playoff. Yo pensé que estaban excediendo un poco, ¿no?, las expectativas, al igual que cuando ESPN vaticinó, les ponían 35 victorias, me parecían demasiadas. Pero mira, al final, al parecer, que uno y otros tenían un poquito de razón, ¿no? Y es lo que tú comentas, el tema de esa hambre competitiva, de ese juego colectivo, de pensar en los unos y los otros, también la virtud, por una parte, ¿no?, de no tener estrellas, porque todos los jugadores suman, tienen su rol definido, ¿no?, se reparten las tareas, y eso está bien. Yo creo que a día de hoy el único riesgo, ¿no?, de este equipo quizás es eso, ¿no?, de Danny Ainge, a ver hasta dónde tiene paciencia y hasta dónde cree que es necesario seguir con esto, ¿no? Es lo que decía antes, yo como aficionado, ojalá este equipo siguiera así hasta final de temporada, también, ¿no?, por saber hasta dónde puede llegar, aunque sea una primera ronda de playoff, ¿no?, que caigan o perder en el play-in, bueno, pero verlo. Ahora decir que eso, que tiene que el equipo que perder pensando en el draft de 2023, bueno, sería yo creo que un palo un poquito, ¿no?, un jarro de agua fría para la afición. Si es por picks, quizás por, es que no sé, si es por picks yo creo que pueden rascar algo bueno con lo que tienen, y los Jazz históricamente no han sabido aprovechar picks altos. Tanto Stockton, como Malone, como Gobert, aunque no, exacto. Creo que Deron Williams fue el pick más alto, a lo mejor aprovechable. Sí, Deron Williams, yo top 5, según yo, sí. Pero eso, Stockton, Malone, Gobert y Donovan Mitchell, que quizás son los 4 jugadores más emblemáticos de la franquicia, fueron picks entre el 10 y el 20, si no me equivoco.
Gobernos es un poco más abajo, es decir, que a lo mejor no necesitas tener un pick 5 del draft. Eligiendo bien entre el 10 y el 20, dos, tres selecciones ahí, y lo tienes. Habrá que ver un poquito, ¿no? Al final, ¿qué deciden? Igual ha pasado que, ya último comentario, ha pasado que tanqueas, pero no te asegura el primero, ¿no? O sea, no estamos en los tiempos de Patiwin, Hakim, que más o menos ahí te lo bajo la manga, te lo aseguraba. Entonces, imagínate, vendes a tus mejores activos que te quedan, se podría decir, y quedas sexto en posición. O sea, te quedas un carewat. O sea, sí, puede pasar, ¿eh? Y ha pasado. Es que es eso, ¿no? Parece absurdo decirlo y es lógico, ¿no? Que tienes un 14% de ese pick 1, pero es que tienes un 86% de no serlo. Y sí. Si te la juegas simplemente a la base del pick, sí. Si a lo mejor te vienen 5 jugadores potencial pick 1, pues bueno, sabes que con mucha mala suerte tienes que tener para a lo mejor no llevarte ni uno. Y puede pasar. Pero si simplemente buscas algún retoque o algún jugador bajo el radar o algo así, es que un pick 10 te lo puede dar. Tenemos ejemplos, ¿no? El propio Antetokounmpo no fue pick 10. Es decir, que bueno, que al final ahí el equipo de scouting tiene que currárselo. Danny Ainge es verdad que tiene un buen historial general de selecciones del draft o de movimientos pre-draft también. Es decir, ahí hay que verlo un poquito cómo hace. Pero sí, ojalá este equipo se le diera por lo menos la oportunidad de mostrar hasta dónde puede llegar. Bueno, ¿y echas de menos a Donovan Mitchell o a Rudy Gobert? Pues no. A Gobert no, perdón. Jacobo a Gobert sí. No, pues visto ahora cómo está la cosa, pues la verdad es que no. También es verdad, espero que les vaya bien a cada uno en sus respectivos equipos. A Gobert ya en Minnesota, pues bueno, se está empezando a ver que quizás el experimento con Towns no funciona. Donovan Mitchell en Cleveland ha empezado como una moto, pero no nos engañemos, ¿eh? Donovan Mitchell defensivamente en Cleveland es lo mismo que en Utah. No sé si habéis visto partidos muchos de Cleveland, pero prácticamente cualquier posesión defensiva de Cleveland, tú ves a Donovan Mitchell en una esquina. O sea, no lo ponen a defender al balón. Si hay una ayuda defensiva, él no va. Y he visto incluso partidos en el que cuando el jugador con el balón va a buscar el emparejamiento con Donovan Mitchell, Bickerstaff no lo permite. Es decir, quieren que siga el par con el jugador. Cuando Donovan Mitchell defiende, se le va muy rápido. Es decir, tiene mejor equipo defensivo para tapar sus carencias y centrarse más bien en la ofensiva, y de ahí que Cleveland vaya también. Pero no es que Donovan Mitchell en defensa en Cleveland esté. O sea, yo incluso lo veo más pasota. Pero bueno, ahí es un equipo obviamente que cubre mejor esas carencias, y Donovan Mitchell a nivel ofensivo está a un nivel bestial. Eso hay que reconocérselo. Y Cleveland ojito este año, ¿eh? Sí, está jugando muy bien también, ¿eh? Con Garland, los dos, una maravilla. Tienen a Okoro, los desde la segunda unidad, Allen, Mobley. ¿Y Ricky cuando vuelva? Tienen un equipazo. Es decir, para mí, en este principio de temporada del Este, con Milwaukee y Boston, quizás pueda ser lo mejor del Este. Bueno, Ángel, ¿tú tienes alguna pregunta más? No, yo creo que ya hemos dado un repasillo majo a Utah, ¿no? Sí. Nos hemos puesto al día, ¿no? Algo que no lo hacen muy bien. Bueno, te voy a preguntar una cosa. ¿Ya están haciendo operación limpia con Bolmaro, Azubique, toda esta gente? Bueno, Bolmaro ni lo has visto, ¿no? Pero Azubique al final nada, ¿no? Un tarugín, ¿o qué? Bolmaro entre que... A ver, Bolmaro por lo que se rumoreó desde la prensa de los ya local... Lo mantuvieron en el equipo sobre Butler y Stanley Johnson porque le ven más valor de mercado. O sea, tenían la creencia de que si lo cortaban, algún equipo lo reclamaría de waivers, cosa que no pasó con Butler y con Johnson. De ahí que no aceptaran su opción de equipo, y quizás puede que salga antes del cierre de mercado, ¿no? Si le ven algo de valor comercial, quizás le dan salida. A su Subique, entre una cosa y otra, entre sus problemas de lesiones y demás, yo creí que esta temporada a lo mejor iban a darle más minutos, ¿no? Pero de momento, con Vanderbilt, Markkanen, Olynyk y Kessler, se bastan y se sobran para cubrir el puesto de 5, y yo creo que tampoco tiene continuidad en el equipo. Después Alexander Walker, a ver, porque no creo que no, o sea, no le tampoco le ejercieron la opción, así que a ver, ¿qué ibas a decir? No, que a Azubique, que creo que no le habían elegido la opción, ¿no?
Tampoco, ni él ni a Volmar, así que tiene toda la pinta de que pueden ser dos jugadores que no cuentan y quizás sus huecos los usan no para las rondas del draft que puedan tener, es decir, unos por otros. Bueno, Carlos, pues, no, yo no tengo nada más que preguntar de Utah. Lo que sí me gustaría saber, ya quitando lo de Utah, y si quieres, un comentario pequeño, Jacobo, y ya si quieres no pasamos a Puerto y te dejamos. ¿Qué piensas de lo que está pasando en Brooklyn? Eso es un circo, ¿eh? Lo sé. Sí, eso yo... Yo entiendo por una parte, ¿no?, que el propietario haya intentado tirar un poquito todo, teniendo en cuenta todo lo que se invirtió, ¿no?, y todos estos años de que llegaron Kevin Durant y Kyrie Irving. Pero es que cuando pasa una es otra, y es otra, y es otra. El tema de, sí, la salida de Steve Nash para mí era, yo creo que era necesario, ¿no? Pero si es para traer al tema de Ime Udoka, ¿no?, después de cómo salió de Boston y demás, el tema este de Irving con lo de la película, que lo de Irving ya es un caso que merece un estudio aparte, y yo creo que ya sí es verdad que superó una línea bastante delicada, ¿no? Ya no son temas de terraplanismo y varios, sino ya el tema de antisemitismo, ¿no?, y de el tema del rollo de la película, ¿no?, de negación del holocausto. Ya está entrando ya de barreras que la libertad de expresión no lo ampara. Yo creo que el tema de Kyrie Irving, Ned, si le pueden dar salida, yo se la daría. Yo creo que también Kevin Durant lo agradecerá, ¿no?, por el tema de, él mismo lo dijo, que estaba cansado ya de temas extradeportivos, que se quiere centrar en jugar. Con Irving en el equipo se no va a pasar. El estado físico de Ben Simon también, ¿no?, no ha terminado de despegar, no lo sé. Yo lo de los Nets, creo que se equivocaron en su momento sacrificando a Kenny Atkinson y el equipo prometedor que tenían por ambas estrellas. Quizás en el momento parecía un riesgo asumible, ahora veo que no, y lo de Nets ya es que es insostenible, y yo creo que tarde o temprano van a tener que dinamitar el proyecto. Es una lástima, pero que ya hay muchas barreras, muchas, ¿no?, banderas rojas, red flag, que se han superado ahí dentro, y es que no todo se puede permitir en una franquicia. No, es que llevan 2-0 desde que Irving no juega. 2-0 a favor de Brooklyn, ha ganado dos partidos. Y aparte de que ya se está oyendo que a lo mejor Udoka no ficha por Brooklyn por el tema de lo que pasó en Boston, ¿no? Porque si no, por así decirlo, quedaría impune, ¿no?, esa supuesta... Sí. Sí, el tema con el tema de la empleada, lo de sí. Pero el propio la normativa interna, después que sí pudo haber acoso y demás. Bueno, sí, la verdad es que están saliendo una de casos en la NBA últimamente, que Adam Silver también o pone cartas en el asunto. Yo creo que no es tanto que se le esté yendo de las manos, sino que yo creo que a lo mejor ahora es cuando están saliendo más casos y se están denunciando más casos, ¿no? Puede ser también otra posibilidad. Pero sí es verdad que Adam Silver va a tener que poner cartas en el asunto, porque hay cosas que sí es verdad que están saliendo un poquito de simples anécdotas y ya son temas bastante responsables. Y lo de los Nets, bueno, a ver, que tienen buen equipo incluso sin Irving, ¿no? Está Durán, pero lo que se puede, que se le puede exprimir a Ben Simmons, después tienes a Seth Curry, tienes a Joe Harris, tienes a Cam Thomas, tienes a Warren, Claxton, a ver, que sigue siendo un equipo bastante potable. Ya simplemente con que Durán se centre en jugar, que es lo que quiere, más que ese resto de componentes te cumplan, y que un entrenador con algo de pizarra, que es lo que no tenía Nash, que los Nets todavía lo pueden reconducir. Otra cosa es que a lo mejor Durán no le gusta que salga Irving. Yo creo que llega un punto en el que el propio Durán tiene que decir, mira, Irving, pues sigo sin ti y ya está. Y los Nets a día de hoy creo que todavía pueden estar a tiempo de intentar reconducir la temporada. Pues yo me hacía un Danny Ainge. Y salían todos fuera. Sí. Tendrían que ceder mucho con lo de Durán, porque ya se vio en verano que pidieron mucho por él, pero bueno, yo creo que sacando por menos de lo esperado tanto a Durán como a Irving como a Ben Simmons, pues puede sacar cosas interesantes de futuro. Igualmente, yo creo que con Durán más lo que hay, sin Irving y un entrenador mínimamente potable, hay equipo para superar por lo menos una ronda de playoff. Muy bien explicado. Ángel, dale al poeta que ya te lo he visto yo por ahí, ¿no? Que lo estabas preparando. Sí, lo estaba cargando. Ya, Jacobo, ya has dicho antes a quién ibas a poner, dilo en vivo, porque antes lo has dicho así en petit comité para nosotros.
Que la última vez acertó a la primera, entonces claro. Por eso se llama Jacobo Potter. Desmond Bain. Ah, no, ni una, macho. Sí, a la posición. Bueno, nos tenemos que ir al este, ¿no? Sí. Scar es mayor de 24, menor del número 22. Lo explico por los de el audio, ¿no? Ahí, por... no se lo pierda. Es Bane del este. Mayor de 24. ¿Qué es lo de menor de 22? El número. La edad. El número. Ah, el no, número. A ver. No. Ah, sí, el último sí. Segmento a la derecha es número. Hay que decir uno del este, si es que es muy... Seth Curry, a lo mejor. La segunda, ¿eh? Seth Curry. ¿Qué dorsal tiene? No, tiene que ser del este, ¿no? No, claro, sería el hermano en todo caso, el Curry. Sí, Seth, ¿no? Eso, Seth Curry. Venga, vamos a poner el carry. Ok, no es muy viejito, tampoco tan joven. Si es del este, sigue siendo guard, mayor de 1.6'1" y número menor al 30 y más mayor joven de 22. De sí, o sea, entre 22 y menos de 32. Sí, sí, no, sí. Mayor de 24 y menos de 32. Sí, dos. Es joven, es joven. Bueno, y no es del Atlántico, o sea que... Uf. ¿Los Raptors no es de la división de los Nets, no va? ¿O sí? Raptor es Atlántico, sí. Ah, ok. Ese no nos vale. Okay. ¿Alguien vamos de los Pacers? No puede ser el Maturi. No puede ser el Maturi. Ah, no, el número es menos 22. Menos del 22 es el número. Bueno, podemos probar con alguna otra división para ver si la acertamos y ya está. Pon al Maturín, sí. Al Benedicto. No, pero bueno, en todo caso pon otro de Indiana, ¿no? Gil. ¿Cuál? Buddy Gil. Ah, Buddy Gil. Yo de número soy fatal, no sé si tienen menos del 30 o no. Ah, no, el Halo User 24 no lo ponga. Vamos. Sí, no, pero es menor de 22. No pongas a Hill. No. Y Haliburton es... usa menos del 20, usa Haliburton, según yo. O sea, aquí no vale nada, nomás es acordarse. Pues, chicos, no sé. Ah, pon el Haliburton, a ver. A ver, sigue. ¿Y de Jonte Murray, por ejemplo? Ah, pon a Murray, puede ser Murray. Venga, vamos a poner a Murray. Venga. Pues okay. Un poco... Es mayor del 5, ¿eh? Es mayor de 26 y menos de 6,5. Y no es de la conferencia donde son los Hawks, así que continuamos. Pues ya nos queda la otra conferencia, que es la central, ¿no? Que es Detroit, Chicago, Bucks. Cleveland, Indiana, ¿no? No sé. Donovan Mitchell, no sé qué número tendrá. No, el 45. Sí. Ah, del 45. Sí, es el mismo del Jazz. ¿Y Drew Holiday? No sé qué número tiene. Puede ser Holiday, ¿eh? Ah, bueno. Cerca, entonces sí es de por ¿de ahí. De la central. Ya estamos desde la central, base. Menos del 21 su número, pero mayor de 5. Entonces está entre 5 y 21. ¿Cómo es? Qué bonito cuando sale la primera, ¿eh? Pero no. No, pero así ya te estás comiendo la cabeza, ¿eh? Sí. El de Chicago. No, Vucevic, no, está muy viejito. No, el Bolin. Lavin. Ah, Alex. O Alex Caruso. Puede ser. Mayor del 5. Caruso. Zach Lavin. Bueno, voto entre esos dos.
Pero Caruso, Caruso Lavín tiene más, Caruso lleva Lavín. El 6. Sí, y Lavín el 8. O sea que cuadran los dos. Sí, vas a... Venga, Caruso. Vale. Nada. Más del 6. Mayor de 28. Más del 6. Mayor de 28. Lavín tendrá por ahí. Lavín, madre. Sí. Sí, pon a Lavín. Pon al SAC. A Zax. ¡Zax! Está resistiendo, ¿eh? Hostias, hostias. Hoy no lo sacamos, ¿eh? Solo nos quedan dos oportunidades, ¿eh? Espérate, es mayor que 8 y menor de que... Dale para arriba, Ángel, nomás quiero saber cuál es el tope. Ah, menor de 21, ok. El número, estoy pensando en número. Ya, pues ya Chicago, que Lonzo Ball no creo, ¿no? No, Lonzo no tiene que ser mayor de 6, bueno, 5 o 6. Ah, el número dices, vale. Sí, sí, ese es entre el 6 y el 21, no puede pasar del número. Pues... Y no es muy alto, ¿eh? No es muy alto, por... tiene que ser entre 6-4, 6 menos de 6-3, no es muy alto. ¿Qué equipos faltan? Pistons y Pacers. Y Cleveland. Sí. Buah, no, no creo. A lo mejor con el Garland. No, es que Garland usa el 11, pero no sé si sea muy alto. Y mayor Pistons. De 28, no sé si Corey Joseph puede estar. Buddy Hill. ¿Quién más? De Cleveland. Ricky no. Es que no. Creo que Ricky ya tiene los 32. Creo que Ricky no es. Milwaukee, ¿qué más tiene? Detroit. Es que Detroit es el único guard joven. ¿Y de Detroit? ¿El Killian Hayes? Chavales, ¿no? No, Killian Hayes tiene 21. Killian Hayes es muy joven, sí, está muy joven. Sí, joven, sí. Está complicado la cosa, ¿eh? Sí, esta semana no la han puesto chungi. Siento que es un jugador random de banquillo, ¿eh? No dudo, la siento muy random. Sí, tiene pinta, sí. A ver. Como cuando la otra vez salió Toscano, o sea, bueno, le tenemos a la quinta, ¿no? Pero me ocurrió. Sí, Toscano. Sí, Toscano fue fácil, sí, entre comillas lo de fácil. Sí. No hemos puesto de Pacer, bueno, es de la conferencia de los Bucks, Bulls, sí, ¿no? O sea, de los Bucks, Bulls, Pacers. Sí, de los Pacers también. Tiene más de 28 y menos de 32. Es que joven. Más de 28 y menos de 32. Uf, y el número más de... ¿Cuál hemos dicho? Sí, del 6 y menor de 21. Sí, menor de 21. Más de 8 y menos de 21. Sí, bueno. Pone el Haliburton, ya sí. O sea, ese yo Haliburton es entre el 12 y 15. Pero Haliburton no me suena que es el 0, ¿no? Pero Haliburton es muy jovencito también. Bueno, sí. Sí, tiene 22, 23 tendrá y ya no va a ser. Sí. Es de los pocos números que me sé. No, es que yo me acuerdo del Maturín, el doble 0, o sea, bueno. Bueno. Y va a decir que a lo mejor podía cumplir un poco. Es alero, ¿no? Más bien. Prueba a Corey Joseph, a ver si es. Venga, sí, pon al Corey. A ver si no, es una, tiene que ser Pacer. Es una opción. Sí, gracias, señor. Es que he visto, ya lo he visto, no quedan muchas opciones más que... Bueno, pues nada, ¿alguna preguntita más para Jacobo o le dejamos ya libre? Nada, dejamos libre, que tiene mucho trabajo. Bueno, pues hazte un poquito de spam, a ver dónde te podemos encontrar, eso. Como siempre, para pues, que sigan. Sí, bueno, yo en Twitter estoy activo, ¿no? En mi cuenta, la personal, en @jalecal y también la del podcast del Cartero de los Jazz, que en Twitter es @elcarteroyazz, que bueno, y así es verdad que lo dedico exclusivamente al tema de la cobertura, ¿no? De los Jazz, temitas de sobre todo en Twitter, también en Instagram, el podcast que cada cierto tiempo intento subir un episodio. Esta temporada estoy intentando hacer programas en directo, ¿no? Espacio de Twitter a modo de previa, ¿no? Con
o con un seguidor, con un creador de contenido o algo así del equipo rival para intentar crear también un poquito de comunidad. De hecho, Cristian Mundo Laker se pasó hace un par de días por allí, estuvimos charlando un ratito y eso, ¿no? Más o menos ahí después escribo en NBA Maniacs, me pongo pesado, ¿no? Por ahí contando noticias y demás. Y nada, y donde me llamen, ¿no? Como aquí, siempre un placer pasarme a charlar un poquito de básquet para variar un poquito, ¿no? El tema de siempre escribir al final aburre y está guay. Charlar un ratito, también mostrar la cara. Bueno, Jacobo, muchas gracias por pasarte una vez más y nada, ya está. Y que Utah tenga suerte esta temporada. Sí, y que Daniels no rompa el encanto del equipo. Y sí, aprovechemos para... Aprovechemos para verlo jugar, que es de los equipos más divertidos. A mí son dos que me están gustando ahora mismo. El problema que tiene Utah, que al ser de costa oeste, los horarios son un poquito de aquella manera, ¿no? Dejémoslo ahí. Sí, yo ya lo de verlo en directo, salvo que sea un horario temprano, por la mañana temprano en diferido. Aparte, como va la app, yo creo que hasta es mejor verlo en diferido. En diferido la app me funciona bien. En directo, bueno, todavía me da algún pequeño fallo, así que... La semana pasada hablamos de la app, sí. Pero esta semana también, Lipas, un asco. Pues hoy que hay todos los partidos, 15, yo no sé cómo. Aparte, hoy no era el día gratuito para verlo. Sí, hoy día gratuito. Hoy día gratis, sí. La app. Hoy la app va a ir horrible. Partidos en diferido todos mañana. Nada, Jacobo, pues muchas gracias. Nada, vosotros. Y hasta la próxima. Un abrazo. Gracias, Jacobo. Chao. Venga, hasta luego. A ver, Daniel. A ver, échale. Tú échale, porque hay mucho contenido. Pues, así. La tepicita. Sí, mero, échale. Espera que tengo que compartir la presentación. Ah, bueno. Ah, sí, traje contenido porque sabemos que tenemos invitado. Bueno, gente, bueno, los que no lo están viendo, están viendo bonita, la de Utah esta. La de Utah. Sí, pero mira, aquí a un lado se cuela Irving, ¿ha visto? Me gusta la imagen. El que editó le hubiera puesto unas esposas. Nada, no es cierto. Ay, el Irving, qué bárbaro. A ver, ¿por dónde vamos? Más abajo de eso, porque eso lo he puesto yo desde Palabra de Utah, de próximos encuentros y todo eso. Eso nada, no pasa, eso no, eso de la semana pasada, todavía no han dado. Estas son las semanas, ¿no? Esas son las buenas. Miren, gente, los que están escuchando en iVoox, pues échense el repaso por Twitch. Vamos a hablar de los jerseys, una sección que doy gracias que todavía sigan sacando jerseys, ¿verdad? Porque nunca se acaba y nunca se va a seguir acabando, porque vamos a tener retro. Hoy, para los que están llegando ahorita, buena hora, vamos a empezar con la de Sacramento, que es una fusión rara entre 90s, 80s y 2000, tipografía tipo 2010, versión retro en los números, líneas no tan feas la de los costados, pero el gris es un color que me gusta y me disgusta porque es el mismo color del referee. Hubo tiempos en los 2008, 2012, más o menos, que todos los equipos querían usar gris. Spurs, lógicamente, los Celtics, los Bulls, entre otros equipos usaron gris. Entonces, veías el referee y te confundías, ¿no? Esa, elegante. Voy a dar repaso de todas, las tres, lo opinamos. Sí, okay. La segunda es Los Ángeles. Atrás. ¿Regresa? Ahí está. La segunda es la de Los Ángeles. Tipo homenaje al Día de Muertos, se podría decir, muy bonita la tipografía. Me hubiese gustado todo en negro las mangas, o sea, con blanco, no la diversificación que está usando ahorita los Clippers. Número bonito, y la de los Lakers, muy, pero muy bonita. Aunque parecen también los Kings con esos colores, no lo voy a mentir, parecen los Kings, pero muy bonito. De las tres, me quedo con la de... En mi opinión, la de los Clippers. ¿Cuál era de los Clippers? La de Los Ángeles, la del medio, la de color negro. La del medio. Sí, lo he dicho de coña, porque como no pone nada Clippers en ningún sitio, pues... Ah, sí, es que lo dicen Los Ángeles, Claro. Sí.
Yo la blanca, la del 3, esa parte de Tom Manta, man. Ah, muy Esa que tienen en la sencillita, calle, sí. ¿no? Sí. Pero parecen los Kings. Yo no te voy a decir, la tipografía está muy bonita, pero parecen los Kings. O sea, son los colores de los Por Kings. juego, por juego también. Sí, por juego, o sea, manga. No, bueno, ahorita puede ser, ¿no? Pero No, bueno. no, a mí, bueno, la que sí más me gusta puede ser que sea la de los Clippers, ¿no? Muy Puede ser algo bonita el también clip. diferente, ¿no? Sí. A mí la verdad es que no me gusta ninguna. Ok, Ángel dijo, ni una, gente. Ahí está, ni una. Si esta Navidad es que regalaron jersey, que no sea estos tres. El de Bueno. Revolution, ¿ves la de ahí atrás, la azul y Ah, negro? esta es bonita, ¿eh? Tiene un degradado bonito, azul, azul con mate averdelado. Me gusta. Luego en amarillo queda muy bien, ¿eh? Queda muy bien. Esa es la de Revolution. Es Uf. del equipo del que entreno. Este año han sacado una nueva, es una blanca y negra. Esta era de la que tenía hasta la temporada pasada. Y a mí esta azul me gusta mucho. Sí, es bonito. Bueno, ¿qué más ponemos? Siguiente Más. página. Tenemos Venga, varias. tenemos Bueno, varias. no bastante. Bueno, los Memphis sacaron una versión algo rara en la tipografía porque parece como las películas, ¿se acuerdan de Robocop, Terminator, la letra? O sea, parece Memphis, o sea, el estilo es muy noventero. El número no me gusta, como lo pusieron. El cuello está bonito, pero me desagrada que no tenga el borde, los bordes por así. Y estaba viendo un partido de mis Spurs, pero el IG Lee, y me topo con este jersey de Black Panther y me quedo, oh Dios, ¿qué están haciendo los? Y no son los Spurs nomás, ¿eh? Varios equipos de IG Lee traen con esto de los Black Panther. No es feo, pero está muy raro. No es feo, pero tampoco bonito, ¿eh? Sí, pero No. por ejemplo, está, no sé si Ángel lo ha visto, yo creo que el Madrid estos últimos partidos ha jugado con una camiseta negra, con una serigrafía, no sé si era Iron Man o era algo de Marvel, a lo mejor era también Pantera Negra, ¿eh? No sé, no lo he visto. La verdad es que Investigo, no porque si es tenía de nada. jersey raros, el Madrid la temporada pasada usó Star Wars, que qué feos, ah, Sí, qué feos. pero ya te digo que yo creo que han sido los dos últimos partidos. Bueno, el último no, porque el último lo vi contra el Zaragoza y no utilizaron esa, pero el penúltimo de Euroliga, el último de Euroliga sí, jugó con el negro. Alfredo García dice ni una compras. Está Yo bien, ¿no? tampoco, Alfredo. No, al momento no, están feas, ¿eh? Bueno, los Clippers está bonita, pero probablemente tenga colaboración Nike con Marvel, ¿eh? Probablemente, no dudes. Sí, hombre. Por cierto, este es Charles Bassey, ¿no? Ah, va, sí, 30 puntos, ¿eh? 30 puntos, uff. Oye, el Gili el año pasado fue el quinteto titular, ¿eh? Aguas, ¿eh? Aguas. Y a mí yo creo que fue un error de Filadelfia desprenderse de él. Pero bueno. Ahorita lo ocuparan, no sé si mucho, pero lo deberían estar ocupando. Por las bajas, sí. No mucho, pero poquito. Más camisetas. Más, no, muchas, tenemos muchas, por eso voy medio flash. Ok, Pérez. Chili, jerseys únicos, se llama. Esta sección es única, porque cada vez que sacan un jersey único, la vamos a subir de la Chili, porque aquí también hablamos de la Chili, hablamos de la FIBA, hablamos de todo. Ah, Diosito. ¿Se Pues estos son acuerdan de feos, ¿eh? Tommy? Espera, Todos no, son los que no, vamos a ver son feos. Todos son feos. Ni en pasamos, Navidad ¿no? los quiere. No, pero lo voy a Al resumir. siguiente. El primero de la izquierda es de Carlitos de Rugrats, se puede decir. Dios, qué feo. Ok. Nate Robinson, qué tiempos de Nate Robinson. Vean lo que tipos de los Knicks. Aquí lo vemos con un jersey que no es feo, pero es raro, tipo versión Power Rangers. No es Versión feo, kriptonita, ¿no? ¿no? Sí, yo kriptonita, mírenme, no me. Un rosa chillante, no es rojo, es un rosa, pero bueno. Está siendo demasiado condescendiente, es fea. Es Es fea. fea. Ah, pero me gusta el rayito, mínimo el rayito está bonito. Bueno, en fin, continuamos. Venga, es muy fea. Anda, que está, que la Miren, la liante. siguiente, si a ustedes les gusta Bob Esponja, la Gilly tiene un problema con Bob Esponja. Yo soy fan de Bob Esponja en general. El primero de la izquierda. Lo están usando el filial de los Pacers, ¿no?
es como si hubieran agarrado la imagen de Bob Esponja y Patricio, la agarraron y dijeron, toma, la vamos a poner todo en el jersey. Les tiramos. Onda de bikini, ¿no? Onda de bikini, yes. Y la de la derecha, cuando la vi, me quedé, ¿what? Me quedé, ¿what? ¿Cómo se les ocurre usar un shorts de Bob Esponja? O sea, y curiosamente lo usan en el final de los Sixers, ¿eh? O sea, no es malo. Yo creo que ahí se le ve la cara a los jugadores que están pasando bastante vergüenza, ¿eh? Oh, que si no, ¿eh? Pero fíjate, yo creo que este Bob Esponja solamente lo usó una vez y es muy coleccionable. Por coleccionable. Todos con la manita y tapándose la corbatita, ¿eh? El primero de la izquierda es muy bueno, ¿eh? Ya ni se quiso pagar, o sea, bueno, continuamos. Si a alguien le gusta estos jerseys, no creo que se vendan muy... Ah, ok. Star Wars. Soy fan de Star Wars. Eso no lo puedo negar, de las primeras seis. Pero, Dios, lo que ha hecho Nike con Star Wars, en la G League, con el Madrid. Qué feo. El Arturito se rescata por Arturito, ¿no? O sea, el de abajo. Pero el de Yoda, la carota de Yoda y toda... No, hombre, qué barro. No, hombre, qué barro. Mínimo de la de los Kings, el universo así como que va evolucionando grandes velocidades, está decente, pero todas las demás, excepto la de Arturito, más o menos. Pero más. La de BB-8 y la de R2-D2, joder, son también horterías, ¿eh? Oh, sí. La de Yoda, bueno. No, la de Yoda, no, está fuerte ponerse la de Yoda. Tenemos más, ¿no? Tener muchas, por eso la resumí. Anda, que Dios, vi esta cuando la vi. No te reí, pero me gané. Soy fan de las tortugas ninjas. O sea, te lo puedo negar. Las tortugas ninjas, TMTNT, eso por decir. Cuando las vi el jersey, dije yo, el jersey está decente, pero ¿a quién se le ocurre poner un short las piernas de las tortugas ninjas? Las piernas, sí. Sí, o sea, dije yo, Bob Esponja superó el nivel de ridículo el pantaloncito, pero este no. Es que dices tú de Bob Esponja, está fea de narices, ¿eh? Dice la de arriba. No, imagínate el profesional mal, y te toca ponerte esto. Digas, no, pues, está bueno, ¿no? Pues ya qué, me están pagando. Ya, me estoy dando cuenta en la primera imagen, perdón, Ángel, que al reverso también tiene la pierna, ¿eh? Sí. Pero, Daniel, si eres profesional, te pagan 30 millones de dólares y por ponerte esto dices, bueno, pero lo pones de Gili, que encima ganas 50 mil dólares, macho, o 100 mil. Madre mía. Venga, vamos a darle. Ah, esta me gustó. A mí. Porque, pues, tengo mascota, ¿no? Y la gente que le usa su mascota, pues, puede poner a su mascota de fondo. O sea, está un chilo. Pero ponérmela no me la pongo, ¿eh? No me la pongo. Pero imagínate tu perrito ahí en la... Aquí. Está bien, está bonito. Pero a lo mejor le compras una para tu perrito, ¿no? Para que se la ponga él. Sí. Pero fíjate, parece... Este jersey parece como anuncio, como si quisieran vender croquetas. O sea, de perros. O sea, sin ofender, ¿no? Do Chao ni otra empresa, pero parece eso. Comida para perros, joder. Sí. Para los que no conocen la G League, es la afiliación de la NBA. Pero estas tipo de camisetas raras es por cuestiones ya empresariales o ideas muy raras que tiene. La siguiente, si Bob Esponja era ridículo, esta es no mucho superado. Esta la superada. Imagínate ponerte ese chor que es como los payasitos que hacen en las ferias, se puede decir, la gente que se tira de la bala o algo así que se viste. Hombre valiente el que viste eso, hombre. Pero ¿esto son unos dibujos o ha sido no, diseño es propio? Es diseño, no es dibujo. Ah, todo. Diseño propio, ¿no? Sí, es de los pies. Ya, sí, el diseñador ya está a la cola del paro, ¿no? No dudes que lo haya contratado en ahí para los feos diseños de ahora. Ah. No dudes. Juan Carlos, que la gente es muy rarita. Sí, cada quien tiene lo su... Lo mismo la compran. Sí. Por rareza la compran, ¿eh? Por rareza la compran, no dudo. Pero bueno. Pues mira este. Miren, un peliculón, la de superactor, esta super película. Y luego saca la G League y pone Tribe. ¿Tribe qué? O sea, ¿qué vas a conducir? ¿Qué? O sea, no es fea, pero no vas a comparar, ¿no? Los Flint tampoco, ¿no? No, eso es como hablamos de cuando traemos las jersey chinescos. Parece jersey chinescos.
O sea, la verdad. Pero bueno, next. Anda, mira. Ah, esta me encantó. Te voy a decir por qué. No por gustos. ¿Se acuerdan cuando la NBA sacaba jerseys navideños? Espero que jamás haga esto la NBA con sus jerseys. Nunca lo haga. Nunca. Esto para ya Navidad lo ves en cualquier año de esto. Uf, imagínate en la calle ver a alguien con jersey. Uf, uf, son feos. A morir. ¿Por qué no lo vea mi mujer? Que lo mismo me compra una. Oh, que no lo vea, que no lo vea. En la página de los Bucks, de la Gilly, las, no sé, no, ya no las venden. Vaya modelito, macho. Ok, next. Ah, esta es la única que estoy a favor de la Gilly. Agradezco mucho que la Gilly, bueno, en el caso de los Windy Cities, los Bulls, el afiliado, ponga señas a los nombres de los equipos. Debería haber más jersey de estos, más inclusión a la gente sordomuda. Eso sí lo agradezco. Mucha gente va a decir, ah, es que las manitas, no, se ve, es distinto, pero también puede leer la persona, ¿no? O sea, es un detalle, ¿no? Como la, es un detalle bonito. A mí, yo agradecería a la NBA que empezara con esto, eso está bien. No todos, pero poco a poquito. Sí, bueno, está por lo menos lo que dices, el detalle está bien. Oh, bueno, venga. Hasta ahí. Oh, ahora sí se viene lo bueno. Tajo. Sí, pero a este paso, perdona, Daniela, a este paso van a tener que también poner el Volvo News. Ah, es cierto, espérate. Porque el Volvo News es cierto, ¿no? Está haciendo un temporadón, ¿eh? Temporadón. Bueno, vamos a ver. En lo que cabe. Día, el otro día me puse a ver un partido de él, a ver qué tal. Y la verdad es que el chico tiene buena mano. Las cosas como son. Pero mete 10 puntos y le meten 20 o 30 por estar el defendido. Sí. Y entonces, están haciendo tanking sacándole, ya está. Es un tanking camuflado. Viste muy bien porque el chico mete sus puntos y tal, pero vaya madre, qué agujero. El más menos le va muy mal, ¿eh? Muy mal. Está con Sacramento. En día 7, ¿no? Creo que estaba. Y no sé contra quién hizo, anotó 10 canastas consecutivas, sin fallo. Pero es que lo iba a cualquiera de Sacramento, le pegaba un buen empujoncito y ala, y le metía canasta. Digo, bueno, es a un, ver. Es un incomprendido. Es un flojo. Sí, es un flojo. No lo voy a negar. Bueno, las Taco News, pues último partido que tuvo Taco Fall, ya resumido, fue el 30 de octubre, anotó 22 puntos el hombre, wow, lo puedo decir, wow, 8 de 10 en campo, 6 de 7 en tiro libre, 11 rebotes, muy bien. Fíjense, hablamos mucho aquí de Taco Fall, no es por meme, no es por cura, o sea, nos caen muy bien los jugadores de Taco Fall. ¿Cómo que no? Ah, retórico, pues, para que agarren. Pero en su caso, Taco Fall, por ejemplo, lo que tiene es que en Celtics su imagen se vendía muy bien, toda la gente aplaudía, Cleveland también. Llegó a Liga China y pues da gusto, aunque los highlights son muy exagerados de todo lo que está haciendo. Pero da gusto que mínimamente esté jugando, ¿no? Un jugador que ha pasado por mucho y desgraciadamente la NBA ha evolucionado para este tipo de jugadores, pues no puedan tener los minutos que puedan tener, ¿no? Es que al final son jugadores demasiado altos ya para el baloncesto, ¿eh? Sí, es el problema. Demasiada altura y poca velocidad. Os voy a dar un dato que va a sorprender de Volvol. Estoy mirando las estadísticas avanzadas de Volvol. Y de Orlando es el segundo mejor que tiene Offensive Rating con 130. Pero es que en Deficit Rating es el primero con 109. Pues será por los compañeros, porque pues es el primero. Me ha sorprendido porque lo he ido a mirar. Digo, voy a mirarlo. Mira, 130 de rating ofensivo y defensivo 109. El mejor del equipo. Una casualidad, Juan Carlos. Hombre, esto, hombre, lleva 10 partidos, ¿no? Creo que son, ¿no? O sea, esto hay que mirarlo conforme vaya avanzando la competición, pero vamos, que es curioso que en 10 partidos sea el mejor defensor del equipo. O, bueno, digo, mejor defensor. Entre comillas. El otro día dije, voy a ver qué pasa con Taco.
con taco con bol. Con bol. Y pues eso, muy buena mano. Pero es que luego en defensa un auténtico agujero. Es que se comía todos los unos para uno. Y claro, le busca a él además, claro. Claro. Entonces me sorprende que solo tenga sea el mejor del equipo. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto, ¿no? Uh-huh. Solo llevamos 10 partidos. También depende mucho con qué compañeros juegues, ¿sabes? Hombre, mucho. Mucho. Bueno, ya le ponemos ya lo de los la carrerita, esto que le gusta a Daniel. Sí. Gran sección. La carrerita por el primer pick o la carrera por el primer pick. Semana 2, que fue la anterior. Estaban en batalla, como saben, primero la anterior, luego la... Sí, para que agarren el rollo la gente, por eso. Primeros tres puestos, sin discutir, Pistons, Magic y Lakers, al que le duela. Pistons, Magic y Lakers, no hay discusión. Semana 2. Brooklyn, ay, Brooklyn, esta semana qué bárbaro, después de tus acontecidos percances, no vamos a comentarlos, pero percances que has tenido, pues sigues en cuarto. Rockets, quinto, King, sexto. Y pues así quedó, ¿no? La segunda semana. Pero ahora vamos a la semana 3. Sería bueno decir que esto es para saber quién se lleva al francés. ¿No? A Víctor, ¿eh? A Víctor, sí, sí. Claro, claro. Ah, sí, esto es por el Víctor. Semana 3. Ok, semana 3. Ahora puse una nueva meta, ¿eh? Scott Henderson, ahí se asoma. ¿Por qué? Porque... Pobrecito, el Víctor no puede estar solito, ¿no? Scott Henderson es la meta también. Y dije yo, si la semana 2 los Rockets iban en quinto, como están jugando y el récord que tiene, bienvenidos al primer puesto. Oh, sí, muy bien, Rockets. Y con la hazaña del megatanqueo con Ball Ball, el Magic, todavía queda en segundo puesto. Muy bien, ¿vale? Tercero, los Pistons, y no los quería poner en cuarto. No los quería poner en cuarto a los Lakers, pero como están jugando, el récord que tienen, lo que he visto, pues ¿qué voy a hacer, verdad? O sea, 2 victorias, casi otro equipo llevan 3, cuarto puesto, los Lakers. Más rescatable que sea Westbrook desde la banca, muchas veces preocupa, pero bueno. Quinto puesto, los Warriors. No sé qué le esté pasando a Warriors, no sé. No sé si quieren tanquear, no sé si quieren vender el equipo, es muy temprano la temporada. Aunque sí se han dado cuenta últimamente, entre el quinto y el sexto puesto de semanas anteriores, o avanzas al tercero o desapareces la próxima semana, o sea, ya no apareces en la lista. Y último, los Hornets, que ya se está notando el tanqueo descarado, igual que el Magic, ¿eh? Crean o no, ya se está notando. Entonces, algunos cambios de la semana 2, semana 3, se unen Hornets, se unen Warriors a la 3, sale los Kings, porque ya empezaron a ganar también, partidazo de Aaron Fox al último segundo, que por cierto, fue un error haberlo pasado al lado en la esquina, si recordamos ahí, pero al final la recompuso, y vamos a escuchar los comentarios de mis compañeros, a ver qué opinan del anti-ranking, se podría decir, la carrera del primer pick. Hombre, pues merecidos, ¿no? A ver, es que me las quita Ángel y iba a comentar. Perdona. Error. No, bueno, pues es que Magic lleva 2-8, creo, ¿no? Recordar. Warriors. 1, ¿no? ¿Perdona? Rockets 1, ¿eh? 1 nomás. Sí, sí. ¿No? Y Warriors, yo creo que todavía no ha ganado fuera de casa, quiero recordar. Lakers 2-7, que. ¿Qué partido echaron el otro día que vi a los Lakers contra Jazz? No, contra Jazz fueron Pelicans. Más raya. Sí. Y los Hornets, pues bueno, lo que tú dices, está empezando a tanquear, pues es que es lo que. Y ahí falta los Spurs, ¿no? Que pusimos al principio de temporada. Van en media tabla, ¿eh? Sí, todo sí, lo sí. Que sea media tabla clasificado, no va en el primer pick, ¿eh? El otro día, no sé qué programa estaba escuchando también de NBA, que estaban diciendo que el problema de los Spurs es Popovich. Quizás. Porque tiene plantilla para tanquear y lo que está haciendo es ganar. Es como el Jazz,
tiene plantilla para tanquear, pero están jugando, es el problema. Sí, 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 claro, claro. No tienen aún el Jazz o Spurs, no tienen un Bol-Bol que te puede disfrazar los números, pero la entienden. Sí, pero por ejemplo, tú tienes a Utah Jazz, tienes a McCann, a Colin Sexton, ¿no? Que sí, más o menos, que son, no son estrellas de la NBA, pero son muy buenos jugadores, ¿no? Ah, claro. Y pero es que Spurs, ¿a quién tiene? Tú que lo sigues más, Daniel, ¿a quién tiene? Devin Vassell. Sí, pero que sean, que tú digas, pero que tú digas, son jugadores que pueden ser titulares en cualquier equipo de la NBA. Pues me quitaste los únicos dos, al Murray y al Walker, quizás. Así que no hay nadie. Claro, por eso digo que es que tiene un problema. Sí, una plantilla justita, ¿no? Muy justita. Muy justita. Y por culpa, entre comillas, lo de culpa de Popovich, que a mí me parece muy respetable que no quiera tanquear, pero que... Espero que no superle 16 victorias, ¿eh? Fue mi ranking, ¿eh? Estoy preocupado. Que ya llevan cuatro victorias, cinco. No, cinco, ya faltamos, estoy a 11 de perder el pronóstico. 5-5. En el puesto 13, 5-5. He puesto esto, que es de Tankathon. El draft. Sí. El draft, la posición que hay ahora mismo ante de la lotería. Y todas las semanas que hagas tú eso, voy a dar ya aquí al botoncito de simulación de la lotería. Ah, me gusta, ¿eh? Me gusta la idea. Carrera más lotería. Más simulación de lotería. Pues venga, okay. Voy a dar al botoncito. Dale. No, las dos. No. No, le diste reset. Diste reset, tienes que ser sin lotería. Perdón, es que me he puesto nervioso. Voy a decir los primeros cinco nomás. Houston, Detroit, Orlando, Pelicans, porque lo tienen los Lakers, y Golden State, vale. Aclaro, yo no me baso en el tancatón, ¿eh? Son mis perspectivas, las de la carrera, ¿eh? Es lo que yo veo. Y aparte, el récord pesa mucho. Y bueno, los tres primeros tienen un 14%. Venga, pues damos la lotería. Vamos, Hornets. Sacramento. ¡Oh, Dios, Sacramento! Fíjense, según la semana 3, Sacramento fuera uno, segundo. Bueno, ahí no sé subido, quién se lo queda. Se ha subido sus posiciones. Uf. Ángel, que, aunque Filadelfia se lo tenga que dar a Brooklyn, pero segundo se queda a Filadelfia, ¿eh? Charlotte tercero, ¿eh? Ni la tanqueada de los Orlando, cuarto, ni la de Detroit, ni la de Houston, ¿eh? Para que se den cuenta que muchas veces tanquear no funciona. No, pero es que yo creo que lo ha dicho Jacobo, es que queda el último, te da 14% de posibilidades de conseguir el número uno. Tienes un 86% de que no te toque. Fíjate, y en Sacramento, según la estadística, solo tenía el 7.5%. Sí. Lo tuvieron, ¿vale? O sea. Ya, pero por ejemplo, según esta hora. A ver, no, vuelve va a Utah, por ejemplo, y tiene la de Brooklyn el 11. Claro, el 11 muy bajo, ¿no? Tiene un 2%. Y luego tiene la 14 que tiene 0,5. Pero si tú consigues una o dos entre las 5 o 6 primeras, pues está sumando un 14 y un 10, por ejemplo. Sí, sí, sí. 5, claro. Aquí, sí, pero yo... Aquí la cuestión es acumular pick. Claro, yo por ejemplo me refiero a San Antonio, que solo tiene el suyo, ¿no? En principio, o Golden State. Bueno, tiene el suyo. Claro, Golden State, que no creo que siga ahí a final de temporada, pero un equipo que solo tenga la suya, es que solo tiene un 14% de posibilidades. Uh-huh. Está claro que si solo tienes una, pues tienes una. Está claro que si haces lo de Charlotte, mira que tiene la de 6 y la 24, ¿no? En primera ronda, ¿no? Sí, la suya es la de Denver. Y la de Denver. Pero bueno, lo importante es que quedar en lotería, ¿no? Que es lo que le interesa sobre todo a Utah en este caso, ¿no? Charlotte va a hacer tanking ya total, yo creo. Va a intentar seguramente sacar algún activo para conseguir algún pick más. Mira, lo que me sorprende es el inicio de temporada de Detroit, ¿no? También 2-8, yo pensaba que iba a estar, hombre, tampoco luchando muy arriba, pero al menos intenta luchar por play-in, ¿no? Ya este año, ¿no? Igual sí. Yo. Preocupa, ¿eh? Luego dice una racha de derrotas 3.
sea, pero, bueno, los Houston 6, ¿no? Pero 3, o sea. Es que yo les he visto un partido y no jugaron mal, pero es que al final la rotación que tienen, todos estos que cogieron de Nueva York y los sacó ese día. Uh-huh. A Noel, a Bark, a tal. Al final están jugando los chicos jóvenes, con lo cual piensas, bueno, con los que han llegado, bueno, al único que sacan sí es a Bogdanovic. Pero todos los demás parece que no cuentan demasiado. Así. Bueno, esta no me gusta. Esta no. ¿Qué más, Daniel? Tenemos ahí lo de Irving, ¿no? Con, también. Sí, lo de Irving. Sí, ahí hemos hecho una cronología día por día, ¿no? De todo lo que pasa en Brooklyn. ¿Qué no ha pasado en Brooklyn? ¿Pero la cuento? Sí, vete contándola, sí. Sí, mira, pues bueno, el día 1 del el uno cae el sustituto o la otra opción es Quinn Snyder. Yo lo de Snyder no lo he oído mucho. Aunque siempre se habla de Udoka. Sí, parece, aunque yo lo de Udoka, joder, si está sancionado en un club, yo ni diría de él. Pero bueno. Sigue, Juan Carlos. Seguimos. El día 4. Los Brooklyn Nets suspenden a Kyrie por un mínimo de 5 partidos. Tras el escándalo que se ha despertado por el tema de redes sociales, la película antisemita y después de su pobre declaración de disculpa pública que le había pedido la franquicia. O sea, yo la verdad es que no estoy muy al tanto del tema este porque me parece un poco... No sé si vosotros habéis seguido más el tema de la declaración de Irving, de lo que ha dicho, dejado de hacer decir de la película, pero vamos, que no. Pues la leí así por encima. ¿Para qué te voy a decir? Es que... La verdad es que no me interesó mucho porque ya de Irving, ya todo lo que haga me sorprende poco. Te sorprende y te agota, ¿verdad? Que ya no sí. Te apetece. Ya cuando vi eso, digo, otra vez Irving, otra vez. Pero bueno, el día 5 Nike se suspende su relación con Kyrie Irving. No sacan las Kyrie 8, por cierto. Y el día 6 se filtra las condiciones que pone Brooklyn para readmitir a Irving. Pedir disculpas sin condenar la película, donar $500,000 a causas contra el odio, realizar un entrenamiento, clases sobre sensibilidad y de antisemitismo, reunirse con la Liga Antidifamación y líderes judíos, y la última, reunirse con Joe Tsai, propietario de Brooklyn, para demostrar su comprensión sobre el asunto. Eso es lo último que se sabe. Y con todas estas entrenamientos, clases y reuniones y tal, ¿se enterará de realmente de lo que ha dicho? No, pero bueno, si, vamos a ver, si él piensa eso, yo creo que porque vaya a unas clases o tal... No sé si le servirá de mucho, ¿no? No. Yo creo que es más bien un poco de limpieza de imagen. Bueno, de imagen. De limpieza es entre comillas, ¿no? No. Para volver a jugar. Más bien limpieza, se puede decir. Aparte del jugador, ¿no? Porque ya la liga ya la afectas mucho, pues, o sea. Mucho, mucho, mucho. Mucho. Si yo, o sea, no sé si lo decía. No sé si lo decías tú, Ángel o Jacobo, que lo que debía hacer Brooklyn y Durán, que es el general manager, es traspasar a Kyrie Irving. Yo la semana pasada dije que lo mandaba a Los Ángeles por Westbrook, que parece que lo querían Los Ángeles por lo menos en pretemporada o este verano, que yo se lo mandaba directamente, ¿no? Me quitaba. Pero Kevin Durán quiere a Westbrook porque yo creo que no se hablan tampoco, no son muy, muy amigos. Pues intenta buscar un tercer equipo. Sí. Bueno, yo en mi caso, si yo fuera Nets, o sea, si ya no te quieres complicar la vida con Kyrie, ni problemas se puede decir, aunque pese monetariamente, ya han arruinado mucha historia los Nets desde Kevin Garnett, Paul Pierce, otra piedrita como Kyrie Irving, te sale mejor, siéndole sincero, cortarlo y pagarle, aunque duela. Pero ya mínimo limpias un poquito la imagen, ¿eh? O sea, porque la NBA está pasando crisis de credibilidad
de dueños. Ese, yo sí, por decir, crisis. En la NFL, algo así, o en otra liga, es corte, o sea, no se piensa mucho. Y es preocupante. Y si Irving cree que va a cambiar con ir a cursos, pláticas, disque dar pláticas, no, ya tiene una idea y es muy, ¿cómo se puede decir? Muy contrera, se puede decir. Aquí contreras es que eres contrario a, aquí en México, ¿no? Si yo digo azul, tú eres rojo, o sea, así es mi idea, ¿no? Y así es Irving, se nota porque lo que dijo al momento de decirlo, como que no lo pensó mucho, ¿eh? No, nomás lo dijo y lo soltó, nomás para hacer control. Pero no piensa directamente nunca nada. Sí, no. No, pero es que estamos en lo siempre, que tú digas que la Tierra es plana o lo que sea, pues dices, mira, un loco más, ¿no? Sí. Pero así te metes en otros temas que no se deben de decir o comentar, claro. O sea, ahí ya... Oh, ya, sí. Es otra cosa, pero ya digo, a mí que me diga que la Tierra es plana o... Antivacunas, ¿no? O antivacunas, o que el COVID lo han traído los chinos, ¿no? Por ponerte un ejemplo tonto también, loco así. Un microchip. Sí, que la vacuna te mete en un microchip para controlarte, pues dices, bueno, no haces daño a nadie, ¿no? Son sus locuras, sus... Pero ya digo que a mí, lo de Irving me agota mucho. A mí también, yo creo que... ¿No le saldría mejor a la liga suspensión directa, sí, al jugador? Y por eso te digo, un jugador que comparta vestuario con él, eso te agota más. Sí, de por sí tienes que aguantar a tus compañeros, al entrenador, las jugadas, estudiar. Y luego Irving. No, Irving, la prensa constantemente detrás tuya, a ver qué piensas, tal otro. Eso es que te afecta en el rendimiento deportivo. El día a día te tiene que afectar sí o sí. Sí. No, es una distracción, está claro. Y lo que más me dio gusto es la opinión que dijo LeBron, ¿eh? O sea, LeBron es de los pocos, y lo admiro, no ser mi jugador favorito en la NBA, pero admiro lo que hace por la sociedad y lo que respeta. Y pues, habrá sido muy amigo de Irving, pero ya digo que ya cruzó raya, ¿eh? Con LeBron ya. En mi opinión, sí, con lo que dijo, sí. Si va a perder multimillonario Nike, se está viendo mal Irving. Sí, pero bueno, lo que es, aunque te retire el patrocinio Nike o la empresa que sea, el con todo el dinero que ha ganado anteriormente, no sé cuánto ha ganado. ¿Qué piensa entonces en retiro? O sea, es la opción B, ¿no? La más lógica es o te retiran o te retiras o te traspasan. No, pero es que yo me gustaría saber las ofertas que va a tener este verano, Irving. ¿Qué franquicia en su sano juicio fichaste a este chico? Peor que Kemba Walker, quizá. No, pero Kemba a finales porque pues, ya tiene una lesión y ha llegado... No, pero las ofertas no tuvo... Sí, sí, pero bueno, pero me refiero que son casos diferentes, ¿no? Que pues, la rodilla no le va y no le va y ya está. Y no puede competir a este nivel. Este es lo que no le va a la cabeza, ese es el problema. Entonces al final le ficha, encima hasta ahora está ganando máximos y tal. Y dices, si lo único que hace es enredar, irse de cumpleaños cuando le apetece. Sí, pero que también... Quemar incienso ahí en el campo de los Boston. Pero que no es en el primer club que lo hace, no es la primera franquicia. Que de Boston, fíjate cómo salió. Boston hizo llamas, ¿eh? Salió de ahí muy bonito el vestuario, Mejoró mucho. O sea, que no digamos que es, yo qué sé, a lo mejor que se encuentre incómodo en Brooklyn y está intentando ser traspasado o lo que sea. No, es que ya lleva... tres, cuatro años, sobre todo como sale de Boston, ¿no? Y además que nunca olvida su salida de Boston, ¿no? Porque siempre que puede, habla más de Boston. O sea que... Sí, yo creo que al final este chico cabeza ninguna y pues ha hecho millonario y encima se ha querido por encima del bien y del mal. Pero claro, yo también lo pensaba el otro día, decía, es que tiene 4 o 5 millones de seguidores, no me acuerdo exactamente la cifra, en Twitter. Qué peligro, Qué peligro. Es que hay 4 o 5 millones de personas que le importa lo que dice este tarao. Más lo que le comparten los 4 o 5 otras personas. Claro, entonces dices. No sé si es que alguno le... Hombre, yo me imagino que un porcentaje le seguirá, pues va a ver qué tontería dice, va a echarse unas risas, ¿no?
Pero también habrá la buena mayoría que a lo mejor le sigue por, yo qué sé, le interesa lo que diga Irving, ¿no? Mira, tiene en Twitter tiene 4,6 millones. Uf. Yo no, yo no le sigo, ¿eh? No, ni lo. No, yo tampoco. Y nosotros 4.000 y gracias, ¿no? 4.000, creo que son 3.200 a día de hoy. Yo tengo algo más de 4.000, pero vamos, que... Claro, y luego ves a este y dices 5 millones, la madre que me parió. No, pero lo que tú dices, mucha gente le sigue y dice, para ver cuál es la siguiente burrada que dice, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, que este también, yo creo que hay mucho en la NBA que se le va a la cabeza, ¿no? Lo que pasa es que este a lo mejor tiene un altavoz más grande que el resto y se le nota más. Sí, sí. No hay nadie habremos... mandos. Sí, porque no hablemos también de los jugadores que están en la cárcel o que han pasado por la cárcel o han estado a punto de pisarla, ¿no? Por ejemplo. Por tonterías. O que han jugado, o que están en la cárcel y nomás salen para jugar, eso no otro. Sí. Sí. O sea que... Pero bueno. Pues nada, no sé si tenéis algo más por ahí que... Ah, bueno, mira, han salido ya los jugadores de la semana. Uy, me he metido ya con Irving y ya se me ha ido. A veces es que Irving no trae nada bueno. Mira, los jugadores de la semana han sido Paul George, por el oeste, 33.5 rebotes, 5,8 rebotes, 5,5 asistencias. Le Clippers, 3-1. Creo que el partido que perdieron fue contra Utah. Sí, contra Utah, muy buen juego. Sí. Y Kevin Durant por el este, 30,8 puntos, 8,8 rebotes, 6,5 asistencias y también un 3-1. Bueno, es lo que he comentado, que ha ganado Brooklyn los dos partidos que no juega Irving. Y los que siguen, probablemente, no sabemos. Si es que al final un jugador de esto trae mucho ruido, mucho rollo al vestuario. Yo, por ejemplo, cuando lo de Simon en Filadelfia, pues dijeron, ala, fuera de aquí, ni vienes a entrenar, ni queremos verte por aquí. Para intentar aislar un poco al equipo de tanta prensa y tantos rumores y tanto de todo. Y es que pues con Irving tiene que ser un horror. Bueno, a ver de quién dice esto. ¿Quién pone por aquí? Dallas Mavericks interesados en Ben Simmons. Voy a ver quién lo dice. O es humo. A ver. Ángel, ¿me puedes sí. poner nomás? Las últimas dos diapos, ¿no? Así rapidito nomás para la del sí. Ventanas y ponme la del top NCAA, porfa. Sí, sí. Ya sé que estamos en la hora. No, tú tranquilo. Ah, bueno. ¿Tú dos horas más de directo. Tú te quedas aquí solo y ya está, ¿no? No, y le paso a todos los partidos de League Pass, no se preocupen, gente. Ah, no. Pero aquí sí se ve. Pues esta noche muchos partidos, ¿eh? 15, todos. Cada 15 minutos, todos. ¿Eh? Nuevo partido. Como pasado mañana está lo de las elecciones y sí. No hay partidos, pues... Y todo gratis, ¿eh? Ah, ok, bueno, esto es de la G League. Por cierto, ganó México ayer, ¿eh? Ganó México por casi 40 puntos. Uf, estaba lleno. Contra los campeones de la G League, los Vipers. Los campeones de la G League. Esas son las estadísticas un poquito. O sea, sí, está viendo partido. Aquí el Chas Basi, 4 tapones por partido. El Baesi, muy bien. Mason Jones, ahí de los capitanes, muy bien. Okafor, me preocupo. O sea, traigo colores tipo capitanes de México, ¿no? UCLA, lo sé, pero capitán de México. Y un poquito quise poner cada semana las estadísticas de la G League, porque muchas veces suben, otras veces bajan. Pero pues muchas veces es bueno saber quién es, ¿no? Está aquí, son. ¿Este que es Kevin Pippen es el hijo de Pippen? ¿En qué estadística está? En field goal, en porcentaje de tiro de campo. Ah, no. No, sí. No Scottie Pippen Jr. es, de los Lakers, es el del... Ah. Scottie Pippen, no, es otro Pippen. Súper bien. Oh. Veo, por ejemplo, a María Alsaño, que ha vuelto. Ese estuvo por Europa.
a Malik Ellison, el que os dije que me había gustado mucho en la liga de desarrollo con Filadelfia, que luego estuvo en el training camp de Atlanta, y ahora no sé, el CPS este, no sé qué equipo será. Pues este chico debería venirse a Europa. Es perfil de jugador europeo. Fíjate, el top 10 de... No, el top 15 de los Hornets, Mark Williams. Ya está en el G-League, ¿eh? Ya están tanqueando los Hornets. Mark Williams, el top 15 del draft. Ahí está. En rebotes, 15. Ok. Vamos a la siguiente. Ganó México, da gusto. Ok, del 10 al 14 de noviembre, anoten la fecha. Ventanas FIBA, muy importante para muchos equipos. En mi caso, para México, pues también es muy importante. Y veo que estamos en el tercer puesto del grupo F. Se pasarán 7, diría Ángel. Pues pasan casi todos, ¿no? Pues sí, ¿no? Así es la frase de Ángel, ¿no? Pasarán casi todos. Pero, yo estoy deseando que pase México, porque el partido que nos toca es contra Uruguay y después contra Brasil. El 11 y el 14 son difíciles partidos porque Brasil viene con todo su jugador. Viene Huerta, viene los buenos. Uruguay viene... Todavía sigue Granger, aunque no lo crean, sigue Granger en Uruguay, entre otros veteranos. México va con un equipo bueno, claro, sin Toscano, porque está bien, ¿no? Sin Toscano. ¿Y el Madurito resultó? ¿Le ha traído Brasil o qué? Ese está todavía en la playa, pronunciándose. Ah, oh, sí. Entonces... Bueno, pasan 7, se cortan solo 5. Sí. Son solo 5, entonces... Muy importante porque del 10 al 14 juega Europa, África, Asia y lógicamente pues América, ¿no? Y hay varios clasificados. No los puse aquí debido a que la otra semana podíamos dar resultados de la... Ah, no, 7. Bueno, cerrar resultados. Y esta es la última. Hoy inicia la NCAA. Muy importante en mi opinión porque al fin ya se va a poder actualizar el mock draft porque no había estadística de los novatos nuevos. En el puesto número 1, no se ve muy bien la diapo, pero sí lo tengo, está North Carolina. En el 2 está Gonzaga, 3 Houston, Kentucky, Baylor, Kansas, Duke, UCLA, Georgetown, siguiendo, ¿no? Es el top 25, cada semana lo vamos a traer. ¿Por qué? Porque luego llega el draft y nos dicen, ¿y dónde jugaba este jugador? Ah, en Kentucky. Okay. ¿Por qué? Porque es aquí, así es. Porque aquí si traemos todo el básquetbol, no nada más hablamos de NBA, no. Todo el básquetbol. Resumen. Y aquí en Europa se van a jugar a ventanas otra vez. Ventanas, del 10 al 14 también. Finlandia el único clasificado aún, con el señor Lauri. Ahí vamos, vamos. Ah, por cierto, este fin de semana fue el 3x3 Américas. Ganó Estados Unidos, hombres y mujeres. Jimmy Fredette, campeón. MVP. ¿Recuerdan Charlie Jimmy Fredette? Jugó Charlie Brown, no sabes. Charlie Brown. No chequé el dato. Es que en el anterior sí que jugó y fue... Me parece que fue el MVP del torneo o el máximo encestador o algo así. Pero me impresionó Jimmy Fredette porque recuerdan que estuvo muy bueno en la NCAA, pasó a China y muchos buenos números, llegó a la NBA y ahora está en el 3x3. Está bien. ¿Estás buscando una raid, Juan Carlos? No, estoy mirando aquí que ponen que ya se estaba pensando en echar a Tips. ¿Los Knicks? Sí. Pues que... Es que los Knicks, ay, he visto sus juegos y ay, no tienen defensa en lo que es el centro, o sea, la pintura, ah, parecen pan, o sea, nomás pasan, o sea, toda la gente, muy preocupante. Sí, eso es lo que estaba mirando porque ha estado más alto ahí el S. Y lo de Ben Simmons también, que también pone que Dallas se interesaba en Ben Simmons, no he leído más. Dallas en Ben Simmons, adiós, ahí Dallas, bueno. A ver, Daniel, yo creo que dentro del proyecto de Dallas, Ben Simmons encaja. Pero queda por Ben Simmons. Sí, pero este Ben Simmons, este Ben Simmons no es el de antes. El de antes, o sea, yo he visto dos partidos de Brooklyn con Ben Simmons y es que
es duro ver a Ben Simmons así, ¿eh? O sea, da pena. Sí, es duro. No defiende. Sí. No, perdona, Daniel, no defiende y cuando sale a correr en ataque se la pasaba a Kevin Durant o a Kyrie Irving. Rápido. Sí, y se escondía, por así decirlo, se metía en una esquinita y no quería saber más del ataque. Y las pocas veces que le he visto entrar, en dos o tres bandejas, las dejaba como con, bueno, no voy a decir con desgana, pero que no entraba con fuerza al choque tampoco, ¿sabes? Sí. Así que, bueno, pues si queréis busco una raid. A ver, vamos a ver partidos de hoy. O sea, tenemos 15 partidos, gente. Todos por League Pass gratis. Aguas, Microsoft le va a explotar el servidor de la NBA, no duden. Yo recomiendo Philadelphia Phoenix Suns. Oh, muy bueno, muy bonito partido. Heat, Hawks, Bucks, me gusta. Posiblemente vuelva a Embiid. Qué buena noticia, ¿eh? Bueno, ¿y qué tal sin Harden y Embiid? Vi el juego, ¿eh? Bueno, ¿cómo te diría yo? El equipo se puso el mono para defender y desde ese punto de vista muy bien, pero bueno, lo de siempre de este hombre que estoy por hacer una sección de Doc River todas las semanas. El consultorio con Doc, ahí está el Tobías, lo vi, Dios, no. Tobías flojito, no. Maxi bastante flojo en el tiro, Melton horrible el partido también que se marcó. Melton de cerquita, qué malo, ¿eh? De cerca, qué malo para tirar de cerquita. Es que cuando tú te pones a analizarle la mayoría de los partidos, hay alguno que, bueno, no voy a decir que haya jugado mal. Independientemente de las estadísticas, es que las selecciones, cuando tiene que tomar decisiones en el campo, como que no, ¿sabes? Y el día, estoy abriendo la estadística de contra Nueva York, se tiró el tío 18 tiros de campo, Melton. Metió 4. No es Harden tampoco para tirar tanto. Harden mínimo te nota 12, o sea, o 10. Claro, tiró más que Harden, efectivamente. Así que, terrible. Qué pecado, qué pecado. Pero bueno, más es muy bien, ¿no? Más está tirando el carro. En lo que puede, lo que puede, sí. O sea, es difícil, pero sí, muy bien. Yo todavía no estuve demasiado acertado en el tiro y tal, pero sí, tirando el carro. En este bar se puede a 31 puntos. Está mal. Lo que pasa es que, bueno, 10 de 29 tiros de campo, pues es bajo. Y me da gusto, bueno, me da disgusto la lesión de Embiid, pero da gusto ver a Harrell mínimo agarrando un poquito más de nivel, ¿no? O sea, entrando, transición. Ya sé, no es mucho cambio, pero hace lo que se puede. Espectacular por Reed, que no la saca nunca y el otro ya la sacó. Muy bien, vi el juego. Sí, dos tapones, 6 balones robados, una intensidad, tremendo. Y luego, pues, no le saca tampoco nunca. Sacó a Kozma, que no la había sacado toda la temporada, pero bueno, totalmente fuera de ritmo. No sé, cosas muy raras hace este hombre. Y es que es semana tras semana. Estoy tratando de ver el calendario de Six. No, sigue. El anterior contra Washington, pues, un desastre. El de Knicks lo vi, el partido, me dolió que hayan perdido. Bueno, ahí fue un cara cruz y tenía muchas bajas. Y dice, bueno, pues, por ejemplo, el de Washington, es que te están dominando el rebote. Es que Washington te juega con 3 aleros altos. Tienes a Kuzma, tienes a Chimura, el Gil este, tal, bueno. Por sí. Y es que te dominaban los rebotes y nada, macho. Es que jugando small ball, tío. Es que me pone de los nervios este hombre. Cada día puedo menos con él. Oye, está viendo el calendario de Sixers Suns hoy, jueves. Y bueno, Hawks 2 veces, Jazz, Bucks, Minnesota, Knicks, Hornets. No está tan fácil, o sea. No. Sí, el Jazz está jugando como juega el Jazz, o sea. Y luego 2 contra Atlanta y luego Bucks. Luego el de Minnesota me gustaría ver, a ver qué tal. Minnesota. Luego Nets, o sea.
Ay, Diosito. Espérate, si de los, a ver, 1, 2, 4, 6, 8 juegos, Rivers pierde 6. ¿Lo van a cortar? ¿O no? Dice que en la NBA no son de cortar. Ay, Nacho. Bueno, nunca, bueno, es cierto, no es tanto de Ya. cortar como ropa, ¿no? Pero Nada, se está cortando antes de que de empezar. Es que es sí, diferente. nomás estaba poniendo rostro, sí, lo sé. Que tampoco le veo idea a Rivers, ¿eh? O sea, veo el partido, se enoja por casi nada, discute por todo, no hace Protesta cambio, todo, sí. protesta todo. Y ahí te das cuenta, ¿no? Porque hay otros entrenadores que calladitos, como dice el dicho, calladito más se me va más bonito. Esa playera voy a sacar Kyrie Irving, calladito me veo más bonito. Después se la vamos a pasar. Pero sí, o sea, es preocupante, es preocupante. Pero yo deseo que los Sixers vayan para arriba, ¿eh? Ya con lo de Embiid, esperamos que sí. No, que sí. Bueno, vamos cerrando. Venga. Pues nada, agradecer a ver a Alfredo García, a Mauri, a Jacobo que te los ha pasado. Ah, Jacob, gracias. Y nada, que nos busquen en Tiempo de Tres Básquet, que estamos en todas nuestras redes sociales y en tiempodebásquet.com. Así que ya termino. ¿Alguna algo que decir? Pues Ya, calla hasta la para próxima. siempre, Daniel. Hasta la próxima semana. La próxima semana, no lo Venga, olviden. chicos. Más Hasta luego. jerseys. Venga. Hasta luego.